Comunitarios de la comunidad en Hernando Alonso, en la provincia Sánchez Ramírez, piden la terminación de un liceo, o de lo contrario la van a ocupar para viviendas. Nuestro corresponsal Kelvin Junior nos tiene el reporte. Cartas en manos y vociferando consignas, los residentes de la comunidad de Hernando Alonso en la provincia de Sánchez Ramírez exigieron al ministro de Educación Roberto Furcal que autorice de inmediato la terminación del Liceo Rafael Antonio Reyes, el cual se encuentra en una fase de terminación de un 95%. La situación que está pasando en este centro educativo es que estamos en un 95% de terminación de la planta física y todavía no han respondido con esta parte. Y si las autoridades no intemperan al llamado de esta comunidad para que llegue el bienestar de la educación a estos lugares que son campos remotos, que se necesita que lleguen las verdaderas obras de infraestructuras, que se construyan, nosotros vamos a hacer una paralización general de docencia en este municipio, por lo que le estamos haciendo un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, a Roberto Furcal. Expresaron que de no terminar dicho plantel escolar lo van a ocupar para uso personal, ya que el mismo está siendo invadido por nacionales haitianos y no van a permitir que lo despojen de lo que le pertenece. Está a un 95%, estamos dispuestos a ocuparlo así porque ya los haitianos nos lo están quitando. Ya tenemos vivienda y tenemos de todo acá. Estamos dispuestos a sacar a los haitianos, quemarle todo. Las condiciones en las que está operando ese centro son cosas inhumanas. Nuestros hijos ahí no aguantan el calor, no tienen espacio para recrearse, no tienen cómo comer dignamente, por lo que nosotros los padres no aceptamos que nuestros hijos comiencen un año escolar en ese centro, por lo que si no vienen pronto a intervenir este centro, aquí vamos a comenzar el año escolar, aquí así, en esa condición como este centro. Si fuera por mí, no quedaran aquí hoy, porque eso que hay, le pregunté al director de la escuela, que se llevara. Consigno está por su boquete, si es que el gobierno no tiene dinero. Desde Hernando Alonso, provincia Sánchez Ramírez, para AN7, Kelvin Junior.